El salmantino invidente Juan Tavares, de 74 años de edad, solicita el apoyo por parte de las autoridades de salud estatales para que se le brinde la atención médica oportuna, ya que señala tiene un dolor en los testículos desde hace semanas que no lo deja descansar. El señor Tavares comenta que una señora de buen corazón lo llevó a que lo atendieran en el Hospital General, pero que desgraciadamente ya no volvió a tener contacto con esta mujer, por lo que solicita a la jurisdicción sanitaria número 5 le brinden el apoyo para que a la brevedad se le atienda, se le abra un expediente y pueda tener el beneficio como ciudadano guanajuatense que no posee ni seguro social ni ISSSTE. Pero la persona que me ayudó a asistir a la cita, pues no ha venido. Entonces, este compañero que se llama Daza Corona. ¿Cómo? Corona, si quiere nada. Bueno, el señor Corona, ahorita me entrevistó y yo le dije lo que tenía. Entonces, la persona que me estaba, bueno, me está ayudando, o no sé, me he comunicado con ella y no he tenido respuesta. Entonces, me dijo ella este viernes, terminamos la semana, que iba a ir el día de mañana, es decir, el lunes, para que le dieran una cita para cuando me iban a hacer los exámenes. Ok. Pero pues no ha venido. Ok, entonces lo que nos dice y nos platica, amigos del Salmantino, el señor Juan Tobar, es que, bueno, por ahí una señora de buen corazón pues le andaba ayudando con respecto al dolor que tenía el señor en sus testículos. Bueno, lo llevó a una cita ya al Hospital General, a una consulta, digamos, sí. Y bueno, ahora el señor pues no recuerda cuándo le dieron la próxima... No, porque ya no sé si le dieron papeles, no, ajá, sé. Correcto. No veo, soy ciego. Sí, 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 entonces lo que nos platica el señor Juan es que... pues él no recuerda y pues no pudo confirmar si le habían dado otra cita, si le habían dado papeles. Esta señora pues no ha venido, por lo cual directamente aquí mediante este medio de comunicación, el Salmantino solicita a pues la jurisdicción sanitaria, a los directivos, digamos, de salud por parte de la Secretaría de Salud, que a ver si le pueden atender, que pues se le haga, digamos, su expediente, que se le hagan las revisiones. El señor Juan, bueno, no tiene ni seguro social, tampoco tiene pues servicio por parte del ISSSTE. Entonces, bueno, este es el llamado que hacemos para las autoridades. Don Juan se encuentra agradecido con el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, el SEMAPAS, por permitirle colocarse a las afueras de su base en la calle Naranjos de la colonia Bellavista a solicitar el apoyo de los usuarios mediante una moneda o alguna ayuda que le puedan proporcionar. En este sentido, Tavares agradece a todos los salmantinos que siempre le llevan un taco y constantemente se preocupan por su estado de salud. Si usted desea apoyar a esta noble causa, lo puede encontrar de lunes a viernes de 10:30 a 14 horas a las afueras del Comité de Agua de Salamanca. A nombre de todo el equipo del Salmantino, queremos felicitar a nuestro adulto mayor ejemplo de la lucha, pues este jueves 25 de enero cumple 75 años. Informó para el Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona.